Este camión que está acá es el que estaba haciendo este ruido que pudieron escuchar al principio del video, un ruido bastante fuerte que venía de la parte de enfrente del vehículo, del motor en este caso. En este caso tenemos todos los componentes desarmados aquí en búsqueda de lo que era el problema que este motor estaba presentando. Y ahora tengo la razón por la cual este motor sufrió este daño. El problema que pasó, vamos a ir directamente a lo que es el problema. El problema que pasó es de que la biela del cilindro número 1 se desgastó, lo que es el metal, el cojinete, el casquete, como sea que le llame, se desgastó completamente, causando de que la biela tuviera contacto con metal y metal. La biela con el cigüeñal estaban golpeando, y esa es la razón por la que este hacía este ruido. Ahora, este ruido definitivamente se causó por lo que era el metal que se destruyó completamente, y aquí podemos ver la evidencia del metal completamente destruido, que se hizo pedazos completamente. Por alguna razón, esto es algo bastante nada común que pasa en los motores de D15, es la primera vez que lo veo, pero siempre hay primera vez para todo. En este caso tenemos el claro ejemplo de lo que fue el daño. También tenemos problemas, daños en lo que son las bielas. Específicamente la biela número 1 es la que sufrió más daño. De ahí las otras bielas tienen daño significativo a lo que es metales. O sea, daño, desgaste. Pero este desgaste fue causado por la excesa cantidad de metal que es de basura, de viruta. De lo que estaba saliendo de lo que era el metal, y este se estaba metiendo a lo que eran los metales de la bancada y la biela, y esto es la razón por la que tenemos un desgaste excesivo. Pero lo sorprendente de este problema que este motor estaba teniendo era que el motor no se amarró, no estaba girando, prendía el motor. Es algo muy sorprendente porque regularmente cuando una biela se daña, específicamente en motores DD15, una biela se daña por un metal que se arruina, se laquea, ya no gira. Se amarra, se funde completamente, ya no gira. En este caso, este giraba sin ningún problema. Nada común, nada, nada, nada común. Y en este caso, ya que tenemos lo que es las bielas afuera, podemos ver también lo que es el cigüeñal. Y el cigüeñal, pues claro, tiene un daño bastante grande, y este daño solo se puede reparar cambiando el cigüeñal. Tenemos que sacar el motor para cambiar este daño, para poder reparar este daño. Pueden ver cómo está dañado específicamente el cilindro número 1. Los demás están con un daño, pero no es tan grave como lo que es el cilindro número 1. Es normal, como la cantidad de metal que podemos tener en lo que es el depósito del aceite. Como pueden ver también, el depósito del aceite está lleno de lo que es metal, que se empezó a desprender de lo que es el metal del cilindro número 1, el cojinete, el casquete. Esto empezó a desprenderse y a caer simplemente por gravedad lo que es el depósito del aceite. Ahora, dado que tenemos este problema, tenemos que cambiar muchos componentes, tenemos que cambiar bielas, tenemos que cambiar metales, tenemos que cambiar cigüeñal, tenemos que cambiar bomba de aceite, manifold de succión de aceite, y todos estos componentes, porque son primordiales para lo que es el sistema de lubricación. Y estos son los que sufrieron el daño mayor, dado de que la bomba del aceite estaba jalando todo este metal, y este metal se estaba yendo para todos los para todas las bielas, para el oil cooler, para la bancada principal del motor. Esto causó desgaste grande. Y como lo vuelvo a repetir, esto fue algo bastante sorprendente, ver que un motor DD15 pudiera trabajar con un desgaste excesivo a lo que es una biela. Regularmente, cuando una biela sufre un daño así de esta manera, de que el metal se arruina completamente, eventualmente este va a causar una gran fricción y se va a amarrar, se va a fundir, como lo dije anteriormente, o este va a sacar una biela por un lado del motor. Como lo pueden ver, ahorita este motor sufrió un daño, la biela salió por un lado, y eso es otra causa por la cual la biela se puede arruinar. Pero en este caso, en el caso de este motor, no sufrió ningún daño, y es algo sorprendente, dado de que no teníamos ningún metal, nada, ninguna clase de amortiguación en lo que era el cigüeñal y la biela.
Y esa es la razón por la cual teníamos este sonido bastante fuerte cuando el motor estaba trabajando. Claro que este problema no pasó así nomás. Posiblemente anteriormente alguien hizo un trabajo, dejó algo mal puesto o simplemente venía un defecto desde hace mucho tiempo y este se fue agrandando. Pero con lo que es metales, en lo que es cigüeñal, biela, es algo muy delicado y cuando hay un problema desde un principio, ese problema no va a tardar mucho en pasar porque es algo que está en constante movimiento y tiene mucha torsión, fricción, temperatura. Hay muchos factores que están dentro de lo que es la biela y el cigüeñal. Pero en este caso tenemos una ventaja de que el bloque de los cilindros sigue en una buena condición. Lo único que tenemos que hacer es cambiar las bielas, cambiar el cigüeñal, cambiar ciertos componentes. Pues también vamos a hacer un overhaul completo. Tenemos que cambiar todas las partes de cilindros, pistones y todo eso, dado que el motor tiene que salir. Tengo videos relacionados a eso. Pueden ver en mi canal, van a ver videos que cómo es para cambiar un cigüeñal, cómo es para sacar un motor. Tengo videos explicando todo eso así para que ustedes puedan tener los detalles exactos de cómo es este trabajo completo. Y nomás váyanse a mi canal y busquen esos videos y van a ver que van a tener la información que necesitan para saber cómo es este proceso. Entonces, pero dado de que esto es un proceso bastante caro, solo en partes aproximadamente va a ser entre 10 a 15 mil dólares, dependiendo. Pues este precio puede variar de acuerdo a las condiciones en las cuales estas partes se están comprando. También todos estos componentes son tan escasos, específicamente en el año 2022, que las partes están muy escasas. Entonces, pues esto puede hacer que el precio se eleve más de lo que debe de elevarse cuando estas partes están en su precio normal. Pero, como lo pueden ver, esta es la causa por la cual este motor estaba haciendo este ruido tan fuerte. Y no era algo bastante común, específicamente en la parte de enfrente, un poco difícil para saber el problema porque no se puede ver y la única manera de verlo es desarmando el motor. Y al desarmar el motor, siempre van a tener la razón por la cual este tuvo un problema. Van a encontrar la evidencia del problema y es de esa manera como la van a resolver. Más adelante van a ver en mi videos más informativos como estos relacionados a motores y relacionados a camiones, Cascadias y otros camiones que estoy trabajando en ellos, estoy tratando de hacer más videos específicamente en español para todos ustedes que quieren saber más de estos motores modernos, dado de que la mayoría cuando no saben a reparar un motor de estos, un motor moderno de estos, lo que hacen es cambiar el motor por otro. Pero contándoles la información que necesitan para poder reparar, pueden usar su motor original y tener todo original para poder tener su camión corriendo como venía originalmente de fábrica. Y si quieren apoyar mi causa de hacer videos en español, pueden ver la parte de descripción, ahí tengo detalles cómo mandar ayuda a mi canal, para que ustedes puedan ayudarme a seguir haciendo videos informativos de estos camiones modernos. Y ustedes también puedan ayudarse al mismo tiempo, algo que yo voy a seguir haciendo videos en español. Así que espero que este video haya sido informativo para ustedes. Si por alguna razón hay algo más que quieran agregar al video, pueden usar la sección de comentarios. También tienen respuestas para cualquier pregunta de alguna persona. Pueden usar la sección de comentarios. Pueden verme directamente en Instagram como Francisco Maya de YouTube. Pueden ver diferentes cosas que ando haciendo. Y no se olviden de compartirlo con cualquier persona que desea saber acerca de estos motores, específicamente en idioma español. Darle like al video, suscribirse también es muy importante. Muchas gracias por ver el video.